Buen día, Marcelo. Buen día a la gente de Candelaria también. Bueno, es un gustazo nuevamente, Higinio, poder conversar con vos. Te agradecemos enormemente por este momento que nos brindás. Sé que sos una persona que muy especial, que lleva la bandera de la celeste y blanca todos los días del año. Y aparte de eso, haces docencia, ¿no? O sea, visitás las escuelas. Te hemos visto acá con otros colegas tuyos, veteranos, recorriendo las escuelas. Así que, contanos, en la previa del día 2 de abril, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Bueno, Marcelo, me presento, mi nombre es Higinio Ramón Martínez, en este momento resido acá en Monte Carlo, pero también estuve 20 años más o menos viviendo en Candelaria. Bueno, la docencia en la escuela, nosotros lo que hacemos es malvinizamos para no que se olvide el tema Malvina y que quede nuestro legado en las escuelas, en las instituciones. También damos charla a veces en a la personal de cuadro, la policía también, y después en las escuelas, primaria, secundaria, menos jardín, hasta ahora no hicimos actividad de jardín porque son muy chiquititos los chicos todavía. Y bueno, acá en Monte Carlo tuvimos mucha actividad, ya se empezó el miércoles 27 de marzo, porque andaba colocando placas en cada casa donde vive un veterano de guerra, acompañado por el señor intendente, por la viceintendenta, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, y en cada vivienda puso una placa que dice así: aquí reside un héroe de la patria, veterano de guerra, Higinio Ramón Martínez. La comunidad y la municipalidad de Monte Carlo reconoce a nuestros soldados de Malvinas. Bueno, Higinio, contanos, mañana se cumple 42 años, ¿no?, del comienzo de la guerra, el 2 de abril de 1982. ¿Vos en dónde estabas ese día, Higinio? Bueno, ese día, el 2 de abril, yo estaba en la primera brigada aérea del Palomar, nunca me puedo olvidar, fue un viernes, 2 de abril, cuando se tomó la isla Malvina de vuelta. Y ese día yo estaba, me tocaba el Franco y salí a las 5 de la tarde de Franco, y ese día, el 2 de abril, fui a festejar, como quien dice, en la Plaza de Mayo a corear la recuperación de las Malvinas. Y el sábado volvimos de vuelta al servicio, al escuadrón de tropa, que es la primera brigada aérea Palomar, y nos soltaron de vuelta, y el domingo ya nos encuartelaron, y el lunes empezamos a preparar todo el equipaje, la bolsa, el equipo, el armamento, todo lo que teníamos que usar, y el 6 de abril partimos a Comodoro Rivadavia. Y quedamos 2 días, 3 días, y el 9 de abril pasamos a la isla Malvina, que fue un Viernes Santo, que nunca me voy a olvidar. Llegamos a Malvina el 9, y llegamos a la tercita noche, y nos armamos la carpa, y ahí quedamos esa noche, y el otro día ya empezamos a buscar, nos marcaron a dónde teníamos que estar, y la posición que teníamos que cubrir. Como éramos todos soldados de la Fuerza Aérea, nos correspondía a nosotros custodiar la pista de aterrizaje de Aeropuerto Argentino. O sea que ese fue el lugar que le dieron a ustedes, digamos. Exactamente. Y no sé, yo te mandé un mapita de donde fueron todos bombardeados en la isla Malvinas. Yo estaba ahí nomás donde muestra el radar, donde muestra la pista de aterrizaje, estaba ahí. Y donde muestra los cañones de 35 y de 20 miligramos de la gente de Mar del Plata, era esa antiaérea. Yo estaba entre radar, tenía mi posición, la primera línea, y enfrente venía el mar. Y la parte de mi espalda tenía la pista de aterrizaje. Y teóricamente los primeros días, o a fines de abril, los primeros días de mayo, teóricamente ellos iban a desembarcar
por esa zona, porque primero de todo quería tomar las pistas de aterrizaje. ¿Por qué? Porque ahí llegaban todos los alimentos, los armamentos, todo lo que llegaba, llegaba todo por ahí, por barco, era imposible porque estaban todos los buques ingleses rodeados la isla Malvinas, mejor dicho. Era imposible pasar armamento o víveres con buque, y entonces ahí se llegaba todo por aéreo, por aviones. Ingenio, ¿cómo fue esa espera, esa preparación previa a la espera de los ingleses? Bueno, desde el día que llegamos 9, nosotros estábamos todos tranquilos pensando, nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar a una guerra. Siempre estábamos tranquilos, escribíamos cartas, escribíamos el día a día que hacíamos, nos relajábamos un poco, por ahí salíamos a dar una vuelta, íbamos hasta el faro, volvíamos a la torre control, íbamos a nuestra carpa. Bueno, el 1 de mayo fue pues, el primer bombardeo aéreo que nos tocó justo, esa primera bomba que bombardearon los ingleses, los Vulcan, cayó una bomba sobre nuestra carpa. Estaban 3 soldados, 2 de acá de la provincia de Misiones y 1 de la provincia de Buenos Aires, que Guillermo García, que falleció con esa bomba, y los otros 2 soldados que era Enrique Núñez y Carlos Franco, uno de Posada y el otro muchacho era de San Pedro. Los dos se salvaron porque la misma bomba le hizo volar, no sé, pone 20, 30 metros y no le agarró ni un rascuñón, ni una esquila, nada, quedaron ilesos. Y también a Guillermo García, la misma bomba expansiva le mató. Y bueno, de ahí empezó todo, pasó algo nuevo, como si fuera que estaba mirando una película. Y bueno, todo el día fue toda la mañana fue bombardeo aéreo de los ingleses, y eso a las 3 a las 4 de la tarde se aproximaron los buques ingleses y empezaron con el tema de bombardeo, y ellos lo primero de todo querían destruir la pista de aterrizaje. Y ese día nosotros tuvimos que soportar bombardeo navales y bombardeo aéreo, que fue la mañana. Ingenio, ¿tu posición cuál era entonces en ese momento del bombardeo? Mi posición está a 50 metros de la pista de aterrizaje, 100 metros de la torre control y a 100 metros del mar. Uh-huh. Y atrás mío tenía un radar y tenía los antiaéreos de 35 milímetros y adelante mío tenía 2 antiaéreos de 20 miligramos. Y vos ya sabés más o menos las veces que te hemos explicado el radar, vos sabés que bien atrás, cuando la sonda capta un avión enemigo, automáticamente el avión enemigo por la sonda larga su misil, viene directamente al radar. Entonces los antiaéreos lo hace explotar en el aire antes que llegue al destino, que viene a ser antes radar, que toque la tierra, digamos. Sí, sí. Ajá. Entonces explotaban el aire y la esquila, vos sabés cómo se paramaba para todos lados. Y bueno, de mi posición sufrí todo lo que he hecho, los bombardeos aéreos, navales, y también cuando los aviones pasaban cerca nuestro, mejor dicho, los primeros días pasaba medio rasante los Harry y el de ellos, y ellos tiraban su bomba y a la misma vez iban ametrallando también. O sea, Higinio, ni bien comenzó la invasión o la presencia de los ingleses, digamos, vos salvaste tu vida de milagro, digamos. Sí, yo te cuento así nomás, yo tenía la posición y en mi posición ellos los bombardeos navales, ellos tenían satélite, tenían todo, los ingleses tenían satélite, le daban las posiciones, las ubicaciones de los pozos Zorro y un día yo estaba batiendo zona y mi posición cayó a 5 metros las bombas navales, que normal que las bombas navales son chiquitas, si hubiese sido de los aviones hoy no estaría contando el cuento. Claro. Y bueno, el único día que tuvimos medio descanso, que fue el 2 de mayo, que hubo ese juego por el 1 de mayo para sacar los heridos, los muertos, porque fallecieron bastante ahí en
El primer bombardeo aéreo fallecieron dos de la Fuerza Aérea, dos soldados, que fue Guillermo García y Bordón. Y el otro día hubo ese juego y ese día fue el hundimiento del general Belgrano, que fue el 2 de mayo, que tampoco respetaron el ese juego, que hay un tratado internacional que hay que respetar. Ingenio, Bueno, pasaron varios días desde el comienzo de los bombardeos. ¿Cómo se arreglaban ustedes? ¿Vos estabas en esa posición con un grupo de cuántos soldados, compañeros, digamos? Éramos un grupo de 10 soldados y un cabo, que es el cabo Iriarte, que está a cargo de nuestro grupo. Pues teníamos el jefe nuestro, que era un capitán Mena, tuvimos dos jefes Mena y el capitán Carrizo. Ajá. Y después también estaba Rivarola con nosotros, el otro capitán más. Y bueno, nosotros soportamos, te digo, del 1 de mayo hasta el 13 de junio a la noche, que fueron continuamente bombardeados aéreo y naval, lo que es la zona nuestra, que no sé, no tengo más o menos cuánta cantidad de bombas cayeron en nuestra zona, pero con el puntito negro que te mandé, el mapita, ahí te marca completamente por dónde cayeron las bombas, y ahí te va a ubicar, te marca la antiaéreo de 35 y le doy de 20 y te marca el radar, y en esa posición estaba yo. Tenía la parte de mi espalda cerca de la pista de aterrizaje, tenía dos hangares, que era uno de los pucará y el otro era un tipo comedor. Y bueno, cuando vos ves todo lo que la fuerza aérea, cuando están, es que eso fue bombardeado el 1 de mayo también, que se ve todo incendiado cuando prende la llamarada de fuego, cuando cualquier película que pase sobre Malvinas, primero todo marca eso, y si vos ves lo que cuenta Nicolás Casanseu también, muestra primero todas las torres, que fue el 1 de mayo, fue bombardeado también. Ajá. Higinio, ¿y cómo era un día habitual ustedes en el medio de las batallas, digamos? ¿Cómo se la arreglaban ustedes para, no sé, cuestiones básicas que tienen que ver con la higiene, con la cuestión de sus necesidades particulares, o sea, que el abastecimiento de la comida, ¿cómo vivían esa situación? Bueno, primero de todo, en aquel tiempo no había baño químico, no había nada, y bueno, no, y nosotros teníamos el radar, cuando nos avisaba alerta roja, sabíamos que venían los aviones, cuando nos decía alerta gris, que venían los buques, y bueno, si vos te agarrás, eso, tu necesidad tenía el baño, tenía que aguantar, y si vos estás en el baño, te gritaban alerta roja o gris, y vos tenías que salir corriendo a tu posición como estés, porque si no, te puede caer una bomba cerca y agarrarte una esquirla. Claro. Y el día a día también el tema de comida o los víveres que recibíamos nosotros, nos daba para la semana, y después el 1 de mayo bombardearon la torre control y ahí teníamos muchas mercaderías, los víveres. Nosotros de la Fuerza Aérea teníamos autorización de sacar, nosotros teníamos todo enterrado, la comida para al menos para un mes, 2 meses más o menos, y con eso nos arreglábamos. Y después el tema de descansar o dormir, yo en mi posición éramos 2 soldados, en mi posición por la línea de tiro éramos de 10 soldados y más el cabo. Y bueno, nos turnábamos 2 horas, dormía uno y las 2 horas el otro hacía guardia en el Pozo Zorro. Así íbamos rotando hasta que terminó toda la guerra. Uh-huh. Higinio, no te quiero sacar mucho más tiempo. No. ¿Cómo pudiste sobrellevar ese estado de estrés permanente, imagino, que vivieron ustedes, un estado de tensión, de alerta 24 horas? ¿Cómo hiciste vos para bancarte todo eso, Higinio? Bueno, ese es muy difícil de contar, porque nosotros, yo te digo, tenía el rosario y tenía mi fusil en mi mano. El único, dos, que uno pues, espiritual, y el otro que no podía salvar, que era el fusil.
Yo también tenía granada antitanque, tiraba con mi fusil, pero no llegaba a ejecutar porque nunca con ese fusil no podíamos llegar a un buque inglés porque los buques estaban a 20 kilómetros más o menos de distancia de nosotros. No había armamento que podía llegar, la única forma de llegar eran los aviones nuestros. Y bueno, el día a día nuestro era rezar, rezar. Hoy decía, acá estoy, mañana no sabía si iba a estar. Y bueno, uno al otro nos dábamos fuerza. Y yo nunca me olvido el 10 de junio, que la zona nuestra fue totalmente bombardeada por los buques navales de los ingleses. Que yo me acuerdo, nunca me olvido eso, que yo iba a salir de mi posición, porque yo tenía granada antitanque ahí, y caía una esquila y desaparecíamos yo y mi compañero también. Estábamos después. Y íbamos, yo salía y mi compañero mío era Juan Garcete de Puerto Esperanza, y yo salgo, que salga lo que Dios quiera, y me voy a la posición del Cabo Iriarte, que él hizo un búnker bastante reforzado con pista de aluminio sobre la parte del techo del pozo, estaba todo camuflado y había más seguridad, y me dice mi compañero, me dice, si tenemos que morir, vamos a morir los dos acá en esta posición, me dijo. Y ese me quedó grabado para siempre, y hasta ahora seguimos en hermandad con el soldado Garcete. Y el soldado Garcete tenía que escribirle carta a su padre y no sabía leer ni escribir, tenía que hacerle la carta yo para el padre. Y lo mismo hacía yo para mi carta, por aquel tiempo no había celular, no había comunicación. Claro. Y la carta demoraba un montón en llegar al continente, mejor dicho, tenía un recoveco. Yo recibí la primera carta de mi mamá y después no recibí más. Lo único, mi viejo y mi vieja tenían información que nuestro jefe de la base Palomar mandara comunicación que los soldados estaban a guerra, que estaba todo bien. Y eso es lo único que sabían ellos. Ingenio, llegaste a tener, digamos, un enfrentamiento así cuerpo a cuerpo con los ingleses? Bueno, el 13 de junio ellos estaban llegando a Puerto Argentino y nosotros estábamos a 8 kilómetros. Un día más llegaba seguía la guerra, nosotros íbamos a entrar y era la última parte que ellos podían tomar. Y justo el 13 de junio, amaneciendo el 14, dio la orden de cese de fuego y por 2 horas, y ahí hicieron un arreglo y nos habíamos rendido. Si no, el 14 yo iba a entrar en combate el 14. O esa misma noche, amaneciendo el 13, iba a traer no sé cuánto paracaidista en la zona donde estábamos nosotros. Nosotros no teníamos más repliegue porque ahí terminaba toda la isla. Así que hoy estoy contando, gracias a Dios, como vos decís, que hiciste una parte, el estrés que teníamos por estar adentro del Pozo Zorro, soportando bombardeo aéreo, navales, la ametralladora de los aviones cuando pasaba, rasante nos tiraban. Y bueno, tuvimos que soportar todo eso y estuvimos a punto de entrar en combate. Ingenio, quiero agradecerte enormemente en nombre de todo el equipo del Lago Play. Sabés que sos un amigo de la casa, al igual que todos los veteranos de guerras de Malvinas que han pasado por nuestro programa. Acá hay un saludo de parte de Carmen, la señora Carmen Brubel. Emociona los relatos del ex combatiente. Me da escalofríos. Yo vivía en el sur en esa época, dice la señora Carmen. Va el abrazo para vos, Eugenio. Gracias. Te puedo seguir contando un cachito más de la historia sobre Malvinas. Y después del 14 caímos todos prisioneros, yo del 14 a 17 me quedé en mi posición de Pozo Zorro. En ese lapso nosotros fuimos a entregar una rampa, el armamento, la manta, un montón de cosas, casco, y volvimos a nuestra posición el 17-17, a la tardecita noche. Caminamos del aeropuerto a Puerto Argentino, y ahí quedamos 3 días más de prisionero hasta el 20 de junio. Pero ayer te mandé unas fotos que una parte un inglés me estaba chequeando el cuerpo, si no traía nada.
Eso fue el 20 de junio de 1982 en el puerto argentino. Ese día estábamos volviendo al continente y salimos no sé si no me acuerdo muy bien si salimos el 20 o el 21 a la madrugada, marchando para el 21. Y llegamos a Tierra del Juego el 22 a la noche y de ahí tomamos un colectivo hasta Río Grande y de Río Grande un avión hasta Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia hasta la primera brigada de Palomar, donde estaba haciendo el servicio militar. Y ahí nos hicieron, llegamos ahí, nos recibieron de madrugada, llegamos como casi la mayoría de los soldados que volvieron a Malvinas, llegaron toda la mayoría a la madrugada. Llegamos ahí y los soldados que quedaron nos estaban esperando con las luces todas apagadas, entramos al escuadrón y empezó la banda, empezó los cohetes, los petardos, las bengalas, iluminaron todo. La verdad que fue muy emocionante el regreso nuestro y cómo nos recibieron ahí en el escuadrón de tropas de la primera brigada aérea de Palomar. Y bueno, ahí nos hicieron chequeo médico y el 25 juramos a la bandera después que volvimos a la guerra y allá en Malvinas juramos, pero simbólicamente en Malvinas por la bandera, que era jurar y hasta perder la vida. Y yo juré por mi bandera hasta perder la vida. Y gracias a Dios estoy acá firme de vuelta. Y también de ahí el 25 nos dan la licencia para saludar a nuestros familiares. Y ese día justo llama mi papá a la base aérea del Palomar y le pregunta si el soldado Eugenio Martínez volvió y le dice, todos los soldados que estuvieron en Malvinas están de Franco y están viajando cada cual a su destino. Nosotros teníamos, había soldados nuestro de la compañía, que era Rosario, Misiones y Provincia de Buenos Aires. Entonces el avión nuestro nos llevó una parte a Rosario, se bajó de Rosario y seguimos el viaje hasta Posada Misiones. De ahí de Posada Misiones llegamos a la terminal que en aquel tiempo estaba por la Mitre y Río Uruguay. Y voy con la orden del boleto, eso que te da la fuerza. Uh-huh. Y bueno, como éramos tantos soldados, nos podía llevar todo gratis. Entonces justo encuentro conocido de ahí de mi barrio, que es el barrio 20 acá en Monte Carlo Misiones. ¿Qué pasa, Eugenio? Me dice, ¿a dónde estás viniendo? Estoy viviendo las guerras. ¿Qué te pasa? No, tengo para mi boleto y quiero viajar. Le digo, no me lleva porque lleva dos soldados nomás al colectivo. Y bueno, ahí va él, me saca el boleto, me da y subo en el micro y llego a mi casa. Y en mi casa también me están esperando, pero distinto, me esperaba más como un muerto porque tenían todo, viste que mi padre y mi madre son todos paraguayos y muy religiosos y estaban rezando la novena por mí, como yo, si hubiese sido muerto claro. En guerra. Bueno, Eugenio, cuando te vieron tu mamá, tu papá, imagino la alegría, ¿no? Sí, no, uno que yo bajé de colectivo y me quedaba, tenía que caminar mínimo 1000 metros y bueno, cuando iba llegando en el barrio, nomás entrando, ya salían todas las gentes. Perdón. Sí, Eugenio, tranquilo, tranquilo. Bueno, imagino la emoción que sentirás recordando ese momento tan lindo, ¿no? De volver con la familia, Eugenio. Así que yo no, por eso no te quiero sacar más tiempo. Sé que te emociona y mucho el recuerdo de ese momento tan especial. Así que, Eugenio, todo nuestro respeto, nuestro máximo respeto para vos y todos los veteranos de guerra de Malvinas, en especial de la provincia de Misiones, de Monte Carlo, de Candelaria. Así que desde acá, desde Candelaria, querido amigo, te mandamos un gran abrazo, un fuerte afecto, Eugenio. Gracias, Marcelo, y disculpa que me quedé. Saludo a toda la gente allá. Bueno, Eugenio, estamos en contacto. Te mando un abrazo grande, te queremos mucho, ¿eh?
Hasta pronto. Gracias, Hasta pronto, gracias. Higinio. Gracias.